dice que está. Dice que me mata. Ahí está. Está ahí, sí. ¿Traes ahora? Sí, ya se lo comí. ¿Qué onda, perro? Ok, esa actitud me gusta. Pero tienes que decir, hola, buenas tardes, Sandra. Anzu. Perdón. Hola, bebé. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda acá? ¿Cómo van? Está nublado, está lloviendo, y así comienza esta aventura, con los amigos y un dato perturbador. Pero ahora resulta que Omar trae tanque lleno, yo por eso le eché el señorito tanque lleno. Pensé que ibas a decir Omar trae tanque. También, creo. Hoy vamos a un road trip a la zona de volcanes con un par de amigos. Omar y Sandra. Tenemos varias metas: llegar a Mecameca, desayunar michiotes, tomar pulque y culminar en el Popocatépetl. Estamos en la Mecameca, está lloviendo y vamos a ver cómo le fue a Omar y a Sandra. Tenemos mucha hambre, bueno, al menos yo lo hablo por ti, mucha hambre. Creo que hay mucha hambre. Estamos en la Mecameca, estamos en México. ¿Qué onda, Marcillo? ¿Cómo es posible que me cobren 20 y no 30? ¿Eh? Oh, perdón, es que está acostumbrado a que le roben. Sí. Este es un pueblo mágico. Todo es barato. Sí, todo es barato. Mágicamente está lloviendo. Mágicamente está lloviendo y mágicamente espero que no desaparezca ningún coche. Cuatro carneritos separados, por favor, uno y uno. Carnerillos, exacto. Y como lo dijo Alicia, teníamos hambre y con esta lluvia, unos michiotes no podían faltar. Tres y falta uno, échale. ¡Ah, qué belleza! ¡Carajo! Gracias. Ok, de este lado van a encontrar una mesita y ahí hay tortillas, salsa y todo eso. Acudimos a los tradicionales El Tío, fuera del mercado municipal de Amecameca. Pollo, pancita y carnero son los que puedes encontrar aquí. La magia está en comerlos en el sitio, con tortillas calientitas y salsa verde. Los costos son bastante accesibles, 38 pesos cada uno. ¿Rico? Uh-huh. Pues lo bien rico, la salsa. ¿Mm? A ver, mira dónde estoy. Échenle. Está rico el carnero. ¿Qué te pareció, Marcillo? Ah, bastante bueno. ¿Recomiendas venir a mi casa? Ah, pues sí, 100%. Pero no en lluvia. No le hagan caso, está loco. Está muy buena la lluvia también. Sí, sí. Continuemos. Con el frío, se nos antojó algo más calientito. A un lado de los michiotes, puedes encontrar café o atole, igual muy rico y económico. El precio ronda los 20 pesitos por vaso. Y si después de esto aún tienes un huequito, Sandra nos dice, ¿cuál es el remate perfecto? Sé que Dios existe porque hice ese chilatole. Yo quería chilatole, pero yo estoy súper llena. Habla con Sandra, por el amor de Dios. ¿Eh? Eso lo va a chutar. Chátale. Yo ya no puedo, pero bueno, la guardamos. Nadie le dice que no, no, ella le dijo que no. No es que los carbohidratos y el azúcar no es lo mío, pero chilatole. Que Dios los perdone. La aventura y comedera apenas comenzaban. Nuestro siguiente destino era líquido, un tradicional pulque. Litros, ¿verdad? Litros, sí. No viajamos 700 kilómetros para el litro. Es el de coco, ¿verdad? Ok, dos de piñón, por favor. Los puestos de pulque curado son muy numerosos en la zona y técnicamente en cualquiera puedes tomar un buen néctar de los dioses. Los precios varían de lugar en lugar, pero el litro ronda entre los 40 y 60 pesos. ¿El de nuez? Ok. Entonces este es mío. Yo. Dale. ¿Coco? Ok. ¿Piñón? El de piñón. Aquí. Ok. Gracias. Corramos. Saludita de la buena.
Primero de dos, no se me haga vicio. Era hora de continuar nuestro viaje hasta el volcán Popocatépetl. De Amecameca a Paso de Cortés, donde se encuentra el refugio de Don Goyo, es un recorrido de casi 27 kilómetros que se realiza en poco más de 47 minutos. Pero como vamos en modo aventurero, nos detuvimos en un sitio que definitivamente nos conquistó. ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? ¿Tú qué? Mira, me tomé una foto en mi pantalón. Iba subiendo y me tomé una foto en mi pantalón. ¿Cómo ves? Está súper bonito. ¿Te gusta? Me encanta, sí, huele muy rico. La cascada. ¿Ya viste? No, pero la de aquí, la presita, ve. La de aquí, el buen Omar. Para mi casa, ¿eh? El buen Omar ahí que la llevó. Sí, los vi. Cobrilis. Ok. No llegamos más para allá porque está bonito, pero la piedra está muy resbalosa y no traemos como tenis que nos puedan ayudar, pero se ve precioso. Regresaremos aquí a la segunda parte. Está precioso este lugar. Y tenemos que agradecérselo a algún Omar allá. Porque tú te viniste hasta acá, güey. Sí. Yo nada más me quedé con la presito, pero no. Ravis Converse. No, la vez pasada traía zapatos. Traía mocasines. Vean el video, ahí está la etiqueta. Está cambiando el clima muy rápido. Hay que tener mucha precaución. Eso ven, vean. Donde hace un rato había mucho sol y estaba muy limpio, ahora hay neblina. Mucha neblina, entonces vamos a correr de aquí para evitar cualquier tipo de percance. Digo, está lloviendo y no queremos que nos vaya a agarrar aquí la lluvia. La verdad es que sí se los recomiendo. Está muy padre, está muy, muy lindo. Obviamente esto es camino hacia el volcán Popocatépetl, hacia lo que es Yamacas. ¡Ew! Siempre creo. Ya. Hacia Paso de Cortés. Vamos en camino, todavía no terminamos de subir, pero está muy, muy padre. De esos tesoros escondidos que hay en esta zona oriente, en la que solamente a veces nada más vemos el volcán, pero la verdad está muy, muy padre si de repente nos metemos un poquito. Ahora sí, vámonos directo hasta Paso de Cortés. Nuestro destino, el volcán Popocatépetl. Si ustedes quieren venir hacia este sitio, deben tomar en cuenta varias cosas. La carretera es angosta. Hay mucha curva. Tener paciencia, porque se circula entre 40 y 60 kilómetros por hora. Tener precaución con los ciclistas, que a veces circulan por aquí. Que las llantas de sus autos estén en buen estado y sobre todo que su vehículo no tenga problemas de calentamiento. Chequen, nosotros subimos por el lado del Estado de México. El último pueblo es San Pedro Nexapa, y de ahí hasta Paso de Cortés, donde hay un puesto de la policía estatal. No quieren que su auto falle y sobre todo que ustedes se queden en medio de la nada, ¿o sí? Circular por esta carretera tiene sus recompensas, porque los paisajes son inigualables. Aquí disfrutas manejar.
Y luego de 20 minutos llegamos a Paso de Cortés, a las inmediaciones del volcán Popocatépetl. ¡Está horrible! Ok, sí, exageré un poco. Ya sabíamos que estaba nublado y que no veríamos a Don Goyo. Lo que sí hicimos fue pasar al monumento que conmemora el Paso de Cortés. Y finalmente regresamos. ¡Ya queríamos comer! Ya hacía hambre para estos momentos. Aunque no lo parecía, el tiempo voló. Para este momento eran casi las 4 de la tarde y eso explicaba el hambre que ya teníamos. Nos detuvimos en el parque ecoturístico Tlaxcaloni. En los puestecitos de enfrente comimos unos de los mejores tacos campechanos de la zona. Y Sandra descubrió uno de mis secretos. ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres? ¿La martajada? No, te voy a robar otro limón. Oye, güey, ¿te parece a los de las fiestas, a las bodas? Ajá. ¿Dónde graban cuando estás tragando? Obviamente, esa es la idea. ¿Dónde crees que aprendió? ¿Sabes qué? O sea, las mejores tomas. Ah, esa toma. ¿Dónde crees que aprendió? Exacto. ¿Dónde crees que aprendió? Es la toma, bebé. Bueno, ya. Le ayudaba a un... La comida aquí es muy buena y económica. Para dos personas, cuatro tacos y dos quesadillas, un total de 175 pesos. A pesar de que la mayoría del día estuvo nublado y lluvioso, convivir con los amigos siempre es gratificante. Finalmente nos detuvimos un rato a charlar y ponernos al día. En este reinicio de actividades parciales, el aire libre es una buena opción para hacerlo. Por cierto, la entrada al parque ecoturístico Tlaxcaloni es libre y solo pagas 50 pesos si ocupas uno de sus asaderos. Puedes acampar aquí tranquilamente. En la descripción te dejo su Facebook para que revises los precios actualizados. La zona de volcanes se encuentra tan solo una hora de la Ciudad de México y el costo promedio de este viaje, con gasolina, caseta, comida y bebidas, está alrededor de los 700 pesos por pareja. Recuerden que en la descripción les dejo las ubicaciones y redes sociales de los lugares que visitamos. Los veo en el próximo video.